La Belle Époque, el recuerdo de una época dorada, de opulencia y esplendor. Un pasado que brillará por siempre. Pero todo tiene un comienzo. Y así lo contamos. Los primeros pobladores que ocuparon la zona donde hoy se levanta la ciudad de Mar del Plata, la cual anteriormente fue conocida bajo los nombres de Costa Galana, Lobería Chica, Región del Vulcán y Punta Lobos, entre otros, fueron las tribus indígenas de los Pampas, cuyo modo de vida se basaba en la caza de animales y en la recolección de frutos que obtenían durante sus desplazamientos por la región. La referencia escrita más temprana es la de Fernando de Magallanes en el año 1519, quien dio el nombre de Punta de Arenas Gordas a la que hoy conocemos como Punta Mogotes, durante la primera expedición que pasó por nuestras costas. Unos años después, en 1525, Loaiza la rebautizó como Cabo de Arenas Gordas. Años después, el corsario inglés Francis Drake, en 1575, navegó el Océano Atlántico y con su bergantín pasó frente al actual paralelo 38 de la América India, nuestra costa. A ese lugar lo bautizó Cape Love, por la cantidad de lobos marinos que se encontraban en las rocas. Hoy día se lo llama Cabo Corrientes. El primer hombre blanco que llegó por tierra a estos lugares fue Juan de Garay, el segundo fundador de la ciudad de Buenos Aires. Fue en noviembre de 1581, cuando llegó a caballo acompañado de unos 40 soldados españoles. Tuvo una entusiasta impresión del lugar y la comunicó al rey de España en estos términos. Es muy galana costa, muestra grandes peñascos y en lo alto, campiñas. Sobre la costa se descubren peñascos donde hay gran cantidad de lobos marinos. La lancha goleta Speedwell, reconstrucción del naufragado Wager, uno de los barcos ingleses dedicados al saqueo, hace saber que el 12 de enero de 1742 llegó a nuestras costas y 8 de sus tripulantes, utilizando una balsa improvisada, bajaron a la playa en busca de agua y alimentos. Llamaron a la actual bahía de la playa Bristol, Bahía del Bajío. Los atrajo la cantidad de lobos marinos y caballos que se encontraban en el lugar. El mal tiempo demoró el regreso de estos al barco, y entonces la goleta siguió viaje abandonando a su suerte a los 8 marineros. Estos fueron Guy Boardwater, Samuel Cooper, Benjamin Smith, John Duck, Joshua Clinch, John Andrews, John Allen e Isaac Morris. Los primeros visitantes en playas marplatenses no tuvieron un final feliz por diferentes razones. El plan de política defensiva ante la conflictividad indígena motivó al jefe provincial de la orden, Bernardo Nussdorfer, a destinar en el año 1744 a los padres jesuitas Joseph Cardiel, español, y Tomás Fagner, de origen inglés, a establecer una misión en nuestra zona. Así fue que el 13 de noviembre de 1746 establecen una misión jesuítica a orillas de la laguna Las Cabrillas. Dicho establecimiento recibió el nombre de Nuestra Señora del Pilar de los Puelches. Su población alcanzó el número de 1.200 indígenas viviendo en sus alrededores. 2 años después, a Cardiel lo reemplaza Matías Strobel, otro jesuita de la misma orden. La existencia de la misión fue efímera, 5 años aproximadamente, ya que debido a la hostilidad de las tribus, bajo el mando del cacique Cangapol o cacique Bravo y el cacique Piñacal, que no estaban incorporados a la vida de la misión y a la pérdida de influencias de la orden, los jesuitas abandonaron las instalaciones el 1 de septiembre de 1751. A Cangapol lo sucedió su hijo Nicolás, quien continuó dominando estas zonas. Los primeros terratenientes en nuestra región llegaron en el año 1819. Pedro de Alcántara Capdevila fue quien solicitó en merced las tierras ubicadas en la zona, actual Mar del Plata. Muerto Capdevila, su albacea testamentario vende las tierras a Ladislao Martínez Castro en octubre de 1828 y fue su hermano Marcelino quien tomó posesión de los campos. Estos le dieron el nombre de Estancia Laguna de los Padres. En marzo de 1847, Lezama compró los campos a Ladislao Martínez,
también la estancia La Armonía, y en el año 1852 compró la estancia San Julián de Viboratá. Apoyaron también a los hermanos Javier, Inocencio y Antonio Ortiz, quienes instalaron un comercio de ramos generales. En agosto de 1856, Lezama vende las tierras a un consorcio brasileño-portugués, encabezado por Evangelista de Sousa Barón de Mauá, poderoso empresario brasileño. Coelho de Meirelles, quien había sido cónsul portugués en Buenos Aires, sería el encargado de poner en marcha las estancias y un establecimiento que cambiaría definitivamente las características de la región. El Saladero, en el puerto Laguna de los Padres, como fue llamado con el tiempo. La planta manufacturera se ubicó, después de muchas dudas, al margen del arroyo San Ignacio, hoy Las Chacras ya entubado, en el paraje denominado más tarde Punta Iglesia. Coelho de Meirelles, quien luego quedó como único dueño, instaló el galpón del Saladero en la manzana delimitada actualmente por las calles Luro, Alberdi, Corrientes y Santa Fe. Al frente hizo construir un gran corral de palo a pique donde se encerraba la hacienda próxima a ser faenada. El sabor de la carne al final del proceso, el tasajo, no era nada agradable, pero por su bajo precio y buen contenido alimenticio, era destinado para la comida de los esclavos de Brasil y Cuba. Se realizaron algunos intentos de comercializarlo en Europa para consumo de las clases bajas, pero los mismos fracasaron y algunos países como Gran Bretaña llegaron a prohibirlo debido a sus deficientes condiciones bromatológicas. Meirelles hizo construir un molino hidráulico, un muelle de madera en la actual zona de Punta Iglesia, instaló también un almacén de ramos generales que denominó La Proveedora y dio trabajo a nativos, gauchos, expertos en arreo de ganado. Meirelles se enfermó y decidió vender el Saladero y las estancias en septiembre de 1860. El plano de informe del puerto de abrigo y muelle en la Costa del Sur del ingeniero Guillermo Brash, a pedido de Meirelles, fue otra de las obras que quedaron sin realizar debido al poco interés del gobierno de turno. Cabe destacar que en 1858 se autorizó el primer servicio de mensajería con el puerto Laguna de los Padres. Posteriormente, Juan Bautista Valerdi fundó la Vascongada, una compañía de carruajes que hacían de correo y transporte de pasajeros, cuya posta de arribo estuvo en lo que hoy es la Avenida Libertad al 5500. Meirelles vendió a Peralta Ramos y a Benigno Barbosa sus tierras en 1860. Eran las estancias Laguna de los Padres, San Julián de Viboratá y La Armonía. Al poco tiempo, Barbosa murió de forma extraña y en el testamento, este le cede a Peralta Ramos su parte de las tierras, quedando por lo tanto como único dueño de la totalidad de las estancias. Patricio Peralta Ramos tenía 46 años cuando llegó por primera vez a esta región en 1860. Contrajo enlace con Cecilia Robles y el matrimonio tuvo 12 hijos. Una mañana, observando el océano junto a su esposa Cecilia, Peralta Ramos quedó maravillado por el reflejo plateado del sol en el mar. Se dice que en ese momento el fundador comentó: "Mira, Cecilia, parece un mar de plata", siendo este comentario el origen del nombre que llevaría definitivamente la ciudad: Mar del Plata. Fallece Cecilia Robles. Esto lo afectó profundamente. Destinó un terreno para la construcción de una capilla en honor a su esposa. Fue construida de su propio peculio en 1873 por Francisco Beltrami. Así nació la Capilla Santa Cecilia, el primer templo de Mar del Plata. El mismo Peralta Ramos colaboró en la construcción del altar, con tablas que habían sido depositadas en la playa y eran los restos de un naufragio. Peralta Ramos gestionó ante Mariano Acosta, gobernador de la provincia de Buenos Aires, la fundación del pueblo. En noviembre de 1873, inició la serie de cartas. Finalmente dictó el 10 de febrero de 1874 el decreto de fundación de Mar del Plata en los terrenos de propiedad del señor Peralta Ramos. La fundación quedó asentada en el partido de Balcarce. En 1879
se crea el Partido de General Pueyrredón, con Mar del Plata como ciudad cabecera, y en 1891 se separa el Partido de General Alvarado, quedando así conformado definitivamente el Partido de General Pueyrredón. El joven agrimensor Carlos de Chaporrouge, de 28 años de edad, fue contratado por Patricio Peralta Ramos para demarcar las calles del pueblo. Los accidentes del terreno existente no permitieron la implantación de un sistema demarcatorio ortodoxo. Entonces se recurrió al trazado a cordel. El hito que sirvió al agrimensor para iniciar su trabajo fue la Capilla Santa Cecilia, por ser la única edificación de calidad de ese momento. El primer hospedaje estuvo a cargo de Madame Bonnet y su esposo en el año 1857 y se lo conoció como la Fonda del Huevo, a la margen del arroyo y al pie de la colina. La fonda fue también un lugar de encuentro y distracción de la peonada y vecinos del lugar. A esta le siguieron la de la Cabra y posteriormente la Marina. Hace su aparición don Pedro Luro, de origen vasco-francés. Nació en el año 1820 y llegó a Mar del Plata en 1877. Se hizo cargo del saladero y dispuso la construcción de un nuevo muelle. Hizo edificar una barraca y estimuló la agricultura habilitando un molino harinero. Esta fue una obra importante por sus dimensiones. Se encerró el curso del arroyo Las Chacras en un embalse al que se llamó el Tajamar. Así, por medio de una rueda con paletas, se generaba energía. El complejo se ubicaba en la manzana de Salta y Falucho y sus lindantes. Del lado opuesto del Tajamar se encontraba la Quinta del Luro. También propulsó la construcción de viviendas y la apertura de comercios como la fábrica de Negro Animal, donde con los desperdicios del saladero se hacían jabón y velas. La Primitiva fue la primera sociedad anónima marplatense con fines industriales. El hotel más antiguo lo construye Pedro Luro con la unión de Casa Amueblada y La Marina a principios de la década de 1880, bajo el nombre de Gran Hotel. Ocupaba la manzana que actualmente rodea las calles Entre Ríos, Corrientes, San Martín y la Avenida Luro. Tenía 110 habitaciones y diversos patios. El edificio municipal se estableció el 1 de enero de 1881 en una modesta construcción cercana a la esquina actual de Luro e Hipólito Yrigoyen. El juez de paz, quien se ve en la puerta, era Antonio Álvarez. A este le siguió Ovidio Subiaurre y luego Eduardo Peralta Ramos. Alfredo de Sein fue el primer intendente electo de la ciudad. En 1881 también llega el escribano Manuel Canata, quien abre una escribanía, la cual vino a cubrir una actividad muy necesaria en los trámites legales de la época, como por ejemplo compra y venta de terrenos. En la foto se ve, entre otros, a Francisco Beltrami, Jacinto Peralta Ramos, César Gascón, Antonio Álvarez, Ireneo Subiaurre, Patricio Peralta Ramos, Eduardo Peralta Ramos y Manuel Canata. Hacia 1882, Ovidio Subiaurre crea el escudo de Mar del Plata. Según cuenta nuestra historia, el gerente del Gran Hotel, Félix Membiel, a principios de 1881, tuvo la idea de instalar el primer balneario en la Bristol. Se colocaron casillas que se fueron uniendo por una tarima de madera, a la que se accedía por rudimentarias escaleras. Así se formó la primera rambla. Fermín Issa, en febrero de 1889, instaló la primera sala de juego con ruleta. Esta primera rambla fue destruida por un temporal en septiembre de 1890. En 1883, aproximadamente, fue construido el Hotel Alemán. Se encontraba en la zona norte, muy descampada en ese entonces. Con el tiempo funcionó en dicho hotel el Asilo Marítimo, actualmente el Instituto Nacional de Epidemiología. El alumbrado público en Mar del Plata se remonta a la idea del primer juez de paz, Antonio Álvarez, cuando en 1881 propone iluminar la plaza principal.
existe referencia escrita que en 1884 la municipalidad ya realizaba pagos por farolas, mechas, querosén y otros artículos relacionados. En 1887 ya regían los impuestos para el alumbrado público. Los faroleros eran los encargados de encender las farolas. En abril de 1883 llega Dardo Rocha a Mar del Plata. Durante la administración y por invitación de su amigo, Ovidio Zubiaurre. La galera de la Vascongada, conducida por don Antonio Apaulaza, los zarandeó de tal modo que comentó que a su regreso a La Plata, su primer acto de gobierno sería disponer los estudios para dotar a Mar del Plata de una sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, instalar un telégrafo y en lo que más insistió fue que llamaría a su despacho al gerente de Ferrocarril del Sur, Guillermo Murs, para solicitarle la urgente prolongación del ramal ferroviario de Maipú hasta Mar del Plata. Así, el 26 de septiembre de 1886, el primer tren inauguraba oficialmente la prolongación del ramal a Mar del Plata. La ciudad ya vislumbraba un cambio de destino. La estación de trenes sería, por su construcción, el primer chalet de Mar del Plata. Con el arribo del tren, se originó una nueva fuente de trabajo que perduraría con el tiempo. La distancia desde la estación a la costa, donde se alojaban los veraneantes, era larga y la calle siempre se encontraba en malas condiciones. Aparecieron entonces los cocheros y sus vis-a-vis. En estos carruajes se acomodaban los pasajeros y sus maletas para concluir con el último trayecto del viaje. Un lugar para el recuerdo fue el almacén El Puente, de 1887, ubicado en Boulevard América, esquina San Juan. Actualmente, Canal 8, de Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen. Fue durante el gobierno de Roca que una nueva élite aristocrática, cuyos miembros más destacados integraban la llamada Generación del 80, comenzó a llegar a Mar del Plata, con su carga de refinamiento, sentido cosmopolita y frivolidad. Esta ascendente clase social estaba compuesta por las familias más adineradas del país, propietarias de grandes extensiones de campos en la pampa húmeda. Su poderío económico se debía casi en exclusividad a la exportación de productos agrícolas y su influencia se trasladó al plano político nacional que hegemonizaron hasta bien entrado el siglo XX. A su vez, la generación del 80 tomó como filosofía propia la filosofía europea. Con la llegada de estas familias se vio estimulado el desarrollo arquitectónico de la ciudad. En enero de 1888 se inaugura el Bristol Hotel, obra propulsada por José Luro y preparado para recibir a la aristocracia porteña. Una arquitectura ostentosa, con grandes salones de baile y con comodidades adaptadas a las exigencias de la época. A su inauguración concurrieron 59 pasajeros, entre otras personalidades, el vicepresidente de la Nación, Carlos Pellegrini, su esposa y el último zar de Rusia, Nicolás II. Año tras año, el Bristol fue cambiando su arquitectura y sus espacios. Fue el núcleo en el cual se forjó el destino de Mar del Plata. De los contactos que en él se producían entre los huéspedes pertenecientes a la élite porteña. En tanto, otros hoteles alojaban a las familias que no estaban dentro del círculo anteriormente citado. Muchas de estas familias hacían lo imposible para relacionarse con los Unzué o los Anchorena, especialmente cuando tenían hijas solteras en edad de casarse. El Casino Bristol era, sin duda, una de las atracciones que tenían los veraneantes, que impedidos de viajar a Europa durante algunos años por la guerra, veraneaban en la Biarritz Argentina, como se la llamó en esa época. Brillaban las fiestas en los salones del Bristol, que la élite disfrutaba por las noches. La moda también tenía su distinción. Los más afamados diarios porteños enviaban a periodistas especializados a describir los atuendos y las joyas que las damas lucían. Hacia 1893, el Bristol contaba con electricidad y usina propia.
A partir de ese momento comenzaron a llegar presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados de la nación y grandes intelectuales de la época, como Juárez Celman, Carlos Pellegrini, Lucio B. Mancilla, Roque Sáenz Peña y Paul Grussac, entre otros. La élite cambió las quintas de recreo en las afueras de Buenos Aires por el aire marino de Mar del Plata. Los veraneantes llegaban a la playa donde alquilaban carromatos que servían de vestuarios de las familias más pudientes. Ya se observaban también los carteles con publicidades, como vemos sobre la playa la del Té Tigre. El reglamento de baño, redactado por el subprefecto Hilario Rubio en 1888, imponía entre sus artículos, por ejemplo, que el traje de baño debía cubrir el cuerpo desde el cuello hasta la rodilla, o que no podrán bañarse los hombres con las mujeres a no ser que tuvieran familia. También se prohibía el uso de anteojos de teatro o cualquier instrumento de larga vista durante las horas del baño. Quien no cumplía estas órdenes debía pagar una multa de 5 a 10 pesos o un arresto de 48 a 96 horas. El lavadero francés fue fundado por Juan Hortolán en 1887. Luego pasa a propiedad de su yerno, Juan Bautista Monjot. La edificación, cercana al arroyo, atendía principalmente la ropa de cama y mantelería del Hotel Bristol, además de contar con servicios para pensiones, restaurantes y una sección especial para familias. La edificación del lavadero, ubicada en la esquina de España y Gascón, aún existe. En diciembre de 1887, el dramaturgo español Justo López de Gomara publica por única vez la revista El Bañista, cuyo objetivo era la propaganda de Mar del Plata. Los tranvías fueron uno de los medios de transporte que acompañaron el crecimiento de la ciudad. Por decreto del 8 de junio de 1888, el Poder Ejecutivo de la provincia otorgó una concesión para instalar tranvías con tracción a sangre en el pueblo de Mar del Plata. Los concesionarios fueron Thomas Tanner y Enrique Kidd. Más tarde vendrían los tranvías a vapor sin buenos resultados y posteriormente los tranvías eléctricos, los cuales quedaron en manos de De Jacobi, Rux y compañía. El Hotel St. James fue una obra imponente de estilo inglés, emplazada en la zona sur de la ciudad, actualmente Bahía Varese. El predio original ocupaba 4 manzanas. El colosal edificio fue testigo fantasma de los cambios que sucedieron en la explanada sur. Fue construido por los irlandeses Dugan, Carres y Gaham en 1890 y demolido en 1923, aún sin terminar. El faro de Punta Mogotes de 1890 es una torre de acero sobre pedestal de piedra labrada. Contaba entre sus elementos de salvataje con un cañón para arrojar una soga a más de 100 metros de distancia. La construcción se realizó en París por los arquitectos Bavier, Bernard y Turán. Se inauguró el 5 de agosto de 1891 en el espacio de 1 hectárea donada por don Jacinto Peralta Ramos. El primer torrero fue el capitán Müller, o capitán del faro, nacido en Trieste en 1845. Fue destinado al faro Punta Mogotes, en donde se desempeñaría durante 22 años. Los pescadores, desde un comienzo, encontraron su lugar en la playa Bristol. Entraban al mar con sus pequeñas embarcaciones para realizar su trabajo. Luego serían tiradas por la fuerza de caballos para quedar depositadas en la arena. Con el tiempo y en razón de la estética costera, los pescadores fueron corridos hacia el sur, ubicándose definitivamente en el nuevo puerto de ultramar.
Hacia 1890, el Palacio Municipal tenía una edificación más acorde a la época. La construcción estuvo a cargo de Francisco Beltrami. Varios años más tarde, la piqueta, herramienta de demolición manual, se encargaría de dar lugar a la actual sede. El origen del golf en Mar del Plata se remonta a fines de 1890. Los primeros en jugar al golf fueron los ingleses. En ese entonces la cancha comenzaba en Boulevard Marítimo y Arenales y atravesaba la Loma del Torreón hasta llegar al Hotel St. James, la cual era una zona casi desértica. Tiempo después, Juan de Tone, profesional del golf, sería convocado para trazar una cancha. Más tarde, en 1903, demarcarían un segundo trazado de links. El 17 de enero de 1900 fue fundado el Mar del Plata Golf Club, considerado por los aficionados como la catedral del golf. Hacia 1901, se construye el primer house club de madera, que luego daría lugar a la emblemática sede de Playa Grande, de estilo Tudor, construido entre 1924 y 1926, considerado como uno de los más bellos y refinados chalets de Mar del Plata. Hacia fines de 1890, dos años después de construido el Hotel Bristol, el presidente de la Nación, doctor Carlos Pellegrini, organiza una suscripción de bonos para construir nuevamente la Rambla de Mar del Plata. La Rambla Pellegrini será un exponente de toda la variedad del modelo colonial en madera, con techos a dos aguas o de cuatro caídas, mojinetes con y sin buhardilla. También contaba con pilastras, capiteles, entablamentos y arcos de medio punto. Ofrecía servicios de confitería, casa de fotografía, joyerías, cigarrerías y un puente que lo unía al Boulevard Marítimo. Fue destruida por un incendio en 1905. Con el objeto de construir un templo, en el mes de enero de 1893, fue colocada la piedra fundamental de la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia, en los terrenos donados por Patricio Peralta Ramos. La obra fue dirigida por el ingeniero Pedro Benoit y construida por Adán Gandolfi, manteniendo en líneas generales un estilo neogótico. Los vitrós de la catedral son todos provenientes de Francia y donados por prestigiosas familias. La araña central fue traída del Hotel Bristol. El piso es de mosaico inglés y el techo de tejas vidriadas de distintos colores, todas europeas. El órgano es italiano y fue construido el mismo año de la fundación de la catedral. El carrillón está compuesto por cinco campanas de bronce que fueron fundidas en Francia e identificadas con el nombre de quienes las donaron: Clara, Inés, Ercilia, Ernestina y Josefina. La primera misa se llevó a cabo en 1897. Pero la catedral fue inaugurada el 12 de febrero de 1905, después de varios años de construcción. A través de la Sociedad Española de Socorros Mutuos, se alza el Teatro Colón, una obra arquitectónica de gran relevancia para el momento, construida por Fermín Equía. Fue inaugurada en 1893. Para su estreno, trajeron dos compañías, una de zarzuelas y otra dramática. En 1884 se funda la Sociedad de Residentes Italianos bajo el nombre de Sociedad de Socorros Mutuos Giuseppe Garibaldi. En 1888 se compra el terreno donde luego se alza el famoso salón. Un edificio muy valioso para el pueblo de entonces, donde se realizaban grandes fiestas.
Luego de varios intentos, la primera usina eléctrica aparece en 1899, durante la administración de Eduardo Peralta Ramos. Esta se desarrolló en el Molino Luro, ya en manos de Rux de Jacobi, Webb y el ingeniero alemán Ernesto Stricker. Estos realizaron un convenio con la municipalidad para hacer realidad el alumbrado público eléctrico. El sistema usado fue el de arco voltaico. Más tarde se instalaría la usina Pueyrredón y posteriormente, en 1928, la usina del puerto. Ernesto Torquis, propietario de varios lotes en la zona junto a otros caballeros, se preocupó por mejorar el paisaje urbano. Así nace el Paseo General Paz en 1903. Maravilloso jardín diseñado por el paisajista francés Charles Taze. Este fue un espacio formado por canteros, arbustos y un hermoso lago. También incluía un pequeño tambo, canchas de fútbol, canchas de tenis y un parque de diversiones. Taze tuvo más que fluida relación con los máximos exponentes de grupos de poder, como presidentes, intendentes, estancieros y miembros de la aristocracia. Pero al mismo tiempo buscó y logró mejorar la calidad de vida de las demás clases sociales, con los paseos públicos diseminados por toda la República, logrando captar a través de los sentidos una naturaleza idealizada y mejorada con respecto a su estado natural. Entre sus obras más importantes se encuentran el Jardín Botánico, los Bosques de Palermo y el Zoológico de Buenos Aires. También realizó la Plaza Colón, donde se encontraba un molino sostenido por una réplica de la Torre Eiffel y por delante la escultura en mármol de Cristóbal Colón. A fines del siglo XIX, en la llamada Playa del Norte, los hermanos Carboni crean el balneario La Estrella del Norte, que junto a San Sebastián constituyen el núcleo de la llamada Rambla La Perla. El paseo se extendía desde el actual emplazamiento del balneario Alfonsina hasta la prolongación de la calle Maipú. Aquí también funcionó una ruleta a cargo de Fermín Isa en el Hotel La Perla. La Rambla desapareció arrasada por un incendio la noche del 11 de abril de 1934. La vieja Torre Pueyrredón, o Belvedere, como se la llamó anteriormente, fue construida y donada a la ciudad por Ernesto Torquis. Fue obra del arquitecto Carlos Norman y su inauguración tuvo lugar el 28 de febrero de 1904. El estilo del singular edificio es pintoresquista neomedieval. La piedra fue extraída del mismo sitio de emplazamiento y la construcción estuvo a cargo de José Fontana. El motivo de la construcción del torreón fue el de darle al balneario un estilo europeo, ya que en el antiguo continente era muy común encontrar castillos sobre la costa. Con el tiempo sufrió diversas modificaciones y ampliaciones. La última se realizó en 1929 para adaptar la obra al Club de Tiro a la Paloma. La Rambla Lasalle, o la Tercera Rambla de 1905, estuvo a cargo de José Lasalle, un empresario de la ruleta. En una primera etapa tenía una extensión de 100 metros por 40 de ancho. Se implantaron 4 pabellones, 2 en los extremos y 2 sobre el frente marítimo. Acorde con la idea de progreso, la novedad era el servicio de baños de agua de mar caliente y fría. También contaba con el Palacio de las Novedades, donde un mono con frac y galera hacía las delicias del público patinando y haciendo piruetas en una pista de hielo.
Esta rambla llegó a medir 400 metros de largo, pero su existencia fue provisional, ya que la idea era construir una de mampostería. El conjunto se levantó en 3 meses por la compañía Pruniax y perduró 8 años, hasta 1913. En este mapa de 1907 se observa el recorrido del arroyo Las Chacras, el cual dividía parte de la ciudad. También se ve el Molino Luro, el Paseo General Paz y la Rambla La Salle. Varias inundaciones fueron producidas por la creciente del arroyo, como se observa sobre la avenida Luro. El arroyo Las Chacras comenzó a entubarse en 1912 desde el mar hasta la calle San Martín. El motivo fue el mal olor que las aguas con poco caudal producían. En 1925 se extendió hasta la avenida Colón y posteriormente se continuó hasta terminar la obra. El 2 de febrero de 1908 llega el primer auto desde Buenos Aires, conducido por Walter Badano, quien tardó 5 días en recorrer los 400 kilómetros debido a problemas climáticos. Con el inicio de las guerras en Europa, las familias acomodadas ya no viajaban al viejo continente. Entonces, los veraneos en la costa marplatense comenzaron a ser más frecuentes y, por lo tanto, dejaron de hospedarse en los hoteles y comenzaron a alzar sus propias mansiones, las cuales competían entre sí en belleza y suntuosidad. Thank you.
Las grandes casas disponían de muchas habitaciones para recibir a la familia, parientes y amigos. Se mandó traer de Inglaterra la vajilla y el té. Los hombres compraban su ropa en Londres, mientras que los ajustados vestidos y los grandes sombreros de plumas de las mujeres venían directamente de París. La moda era muy relevante en esa época. Al mismo tiempo, era de buen gusto mezclar el castellano, el francés, el inglés y hasta el alemán. Era muy